Vamos al siguiente de este día, hermano, a Isaías 48. ¿Cuál? Isaías 48. Bueno, este capítulo es totalmente mesiánico. El versículo 16 especialmente está clarísimo que Yeshua es el Mesías y que Dios se manifestó en carne. En el versículo 16 lo vas a poder apreciar grandemente, hermano. Ahora, hermano, Dios reprende la infidelidad de Israel. ¿Con quién le era infiel Israel? Con los ídolos, hermano. Simple y sencillamente, con los de barro y de piedra y con los humanos. Bueno, hermano, vamos a ver, hermano, oíd esto, casa de Israel, que os llamáis del nombre de Israel, o se llaman israelitas, se llaman judíos, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? Los que salieron de las aguas de Judá, o más bien de Judá, ahora, ¿de dónde nos sacó a nosotros? Pues Egipto, hermano, ¿qué pasa? Los que juran en el nombre del Señor, cosa que no debemos de hacer, lo vimos ahorita, hacen memoria del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia, sino religiosamente. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su alma está lejana a mí. Porque de la santa ciudad se nombran, ¿cuál es la santa ciudad en este contexto? Jerusalén. Jerusalén. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, aunque hay una ironía porque Israel, según este contexto, no estaba poniendo la confianza en Dios, sino más bien en los ídolos, sino para qué los va a reprender. Bueno, tú sí estás confiando en Dios y solo en Dios. Perfecto. Su nombre, Yeshua. Nombre que fue dado por revelación, hermano. Lo que pasó, ya antes lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Todo lo que el Señor iba a hacer, se los decía de antemano al pueblo de Israel, ¿por medio de quiénes? Por medio de los profetas, por medio de Isaías les dijo, va a venir el rey de Babilonia, va a venir el rey de Asiria, por medio de Jeremías, igual, no hacían caso. Ok, hermano. Por cuanto conozco que eres duro, somos duros, ¿verdad, hermano? Y barro de hierro, y barra de hierro tu cerviz, o sea, duros para creer. Y tu frente de bronce, somos puercos, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijas o dijeras, mi ídolo lo hizo, o el destino lo hizo, o la fortuna lo hizo, o la casualidad lo hizo. Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo hice y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. ¿Qué estamos anunciando? ¿Lo que hemos visto por fe y creído por fe? ¿Qué? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús, así es. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no lo sabías. Esas cosas ocultas y nuevas es la venida del Mesías. Aquí la va a anunciar en el versículo 16, te vas a ver. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que ya lo sabía. Como siempre decimos, no, yo ya lo sé todo, yo ya lo sabía. ¿Ya que me vas a enseñar? ¿A mí qué me puedes enseñar? Bueno, hermano, mientras sigas con ese lenguaje, ok. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. ¿Quién abre nuestros oídos para poder escuchar con fe? Él quita toda la cerilla, hermano, que hay ahí. Porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer o no habrías de creer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Habla de Israel, aunque también de nosotros, pero bueno, hermano, tú ya estás en la gracia. Tú ya no te ve Dios como... Lo vimos ahorita, Cantares. Eres su paloma, eres su amiga. Por amor de mi nombre, diferiré mi justicia, mi ira. Aquí habla, hermano, de algo muy profundo. Israel, durante las siete edades de la iglesia, está en suspenso, hermano. Dice, diferiré mi ira. O sea, hermano, la ira de Dios, la justicia de Dios, no se ha mostrado en Israel en este tiempo o periodo de los gentiles. Pero se va a mostrar en la gran tribulación.
Ok, entonces, por amor a mi nombre, diferiré mi ira hasta la gran tribulación. Sí. Y para alabanza mía la reprimiré, ¿cuánto tiempo? Las siete edades de la iglesia, hermano. Para no destruirte, he aquí te he purificado. Aquí está la profecía de la gran tribulación, porque Israel no ha sido purificado. Va a ser purificado. Tú y yo ya, y estamos en purificación diaria. Y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Todavía no pasa ese horno de aflicción, Israel. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿A quién se refiere? ¿A Israel o al Mesías? No, hermano, no, al Mesías. Si Israel, ¿cuál honra de Dios tiene, por favor? Ni media, hermano, es un pueblo idólatra que se comportan peor que los gentiles. Escúchame, Jacob, y tú, Israel, a quien yo llamé. Bueno, llamamiento santo, ¿verdad? Israel fue llamado, pero no quieren. Y está siendo llamado, lo estamos llamando ahorita, y no quieren. Bueno, pues en horno de aflicción van a reconocer. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Vaya, hermano, Génesis 1, Génesis 2. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos ustedes y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Quién anuncia estas cosas? La iglesia. Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Históricamente hablando, ¿a quién se refiere? ¿Quién acabó con los caldeos? Los medopersas. Ok, hermano, así es. Entonces, hermano, sombra y figura de Yeshua, porque en realidad, ya en un contexto profético, se refiere a Jesús, ¿verdad? Él es el que ejecutó la voluntad del Padre. ¿A qué vino el Hijo? A hacer la voluntad del Padre. Así es, hermano. Y bueno, también es hombre y figura, porque Babilonia es todo este mundo, ¿verdad? Específicamente habla de Ciro. Habla de Ciro, así es. Históricamente. Yo hablé, y acá está el 16 para que veas clarísimamente al Mesías. Yo hablé y le llamé y le traje. Habla de Ciro, pero en última instancia habla de Yeshua. Habla en los dos sentidos. Fíjate, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no habré en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor y su Espíritu. ¿De quién habla? ¿De Ciro o del Mesías? Claramente del Mesías. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, tu Goel, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tuyo, que te enseña, nos enseña provechosamente. Y además nos encamina por el camino que debemos seguir. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, hermano, sencillo. Así es. Oh, Israel, si hubieses atendido a mis palabras, si hubieses creído a mis palabras, entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. De igual manera, si empiezas a poner en práctica las obras de Dios, tu justicia va a ser como, como las ondas del mar, hermano. O sea, Dios va a hacer justicia contigo grandemente y tú te vas a gozar. Pero si atiendes la palabra de Dios, que es vivir en amor, pues, óyeme, hermano, está muy difícil. Ok, si oyeras, fuera tu arena, fuera como la arena de tu descendencia, Israel se hubiera multiplicado. Para nosotros la multiplicación es espiritual. Y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Bueno, Israel no es que sea desechado por completo, pero bueno, hermano. Y bueno, la recomendación que también está en Apocalipsis 18, salí de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Este mundo, este sistema, también es la iglesia cristiana y las religiones. Hay que salir, Babilonia es el pecado. Salí de ahí, pueblo mío, y yo recibiré como a hijos y hijas. Salí de ahí, no toques lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo que no hay que tocar? La criatura vieja, el pecado. Salí de Babilonia, ¿por qué dice esto? Porque iba a mandar a Ciro a acabar con Babilonia, y va a venir Yeshua a acabar con Babilonia. Por eso salí de ahí. Huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. ¿Cuáles son las buenas nuevas que llevamos con alegría? La obra de Jesús.
publicarlo, o sea, hermano, el nombre, la doctrina de Yeshua, llevarlo hasta lo postrero de la tierra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, decir a todos, redimió el Señor a sus escogidos. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, ¿te acuerdas? Abrió la peña y corrieron aguas, ahí está Pentecostés, hermano, la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, así cierra el capítulo, no hay paz para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que hacen su voluntad. Deja de hacer tu voluntad, si sigues siendo tu voluntad, para el Señor eres impío. Y así te trata, ok, hermano. Aunque te ame mucho, su justicia es su justicia. Cuando uno maneja mi voluntad.